UFO Report. El mundo desde México. Amigos de Blue Report, los saludo con mucho gusto. Soy Erika Araujo y en esta ocasión voy a dedicar este comentario a hablar acerca de un tema sumamente delicado. Se trata de hablar acerca del tema de la pederastia dentro de la Iglesia Católica. Como ustedes saben, este tema es muy controversial y muy polémico. Ha crecido tanto el asunto dentro de la Iglesia Católica que hoy en día ya se acaban de reunir allá en Ginebra, Suiza, gente de la ONU, víctimas, gente del clérigo, todos reunidos para reflexionar acerca de cuáles deben de ser las medidas que deben de implementarse para evitar que estos abusos sexuales a los niños en todo el mundo continúen. Los datos son apabullantes. Hoy en día se tienen 612 casos de abusos sexuales, de los cuales 618 corresponden a menores de edad. Este asunto es un asunto sumamente delicado. Precisamente justamente porque, como ustedes saben, la Iglesia Católica ha estado encubriendo a todos estos pederastas que de una u otra manera se sabía que estaban incursionando en este delito y sin embargo la Iglesia no había hecho nada al respecto. Hoy en día el asunto ha crecido tanto que el actual pontífice Francisco ha decidido poner o implementar una tolerancia cero a cualquier persona que incursione en este delito. Es decir, no habrá tolerancia para ningún pederasta que abuse de niños en la Iglesia Católica. La cuestión y el tema ya está sobre la mesa. Es sumamente polémico. Pero el día de hoy quisiera yo reflexionar junto con ustedes y que ustedes me den su opinión. Si ustedes consideran que es suficiente expulsar a los sacerdotes de la Iglesia Católica o si ustedes creen que hay otras medidas que se deberían de implementar para evitar el abuso sexual a menores dentro de esta institución. Comentó para Blue Report, Erika Araujo. Blue Report, el mundo desde México.